Soy Aileen Ciares Juárez, tengo 25 años y tatúo en Hendrix Joggery. Mi nombre es Ariel Ceballos, soy propietario de Jerry Tattoo Shop y soy tatuador. Hola, me llamo Ariel Tello, trabajo acá en el local de Black Steel. La cultura del tatuaje viene de épocas de hace miles de años. Se encontraron momias tatuadas con marcas en la piel que iban como marcando el avance de una enfermedad, ya sea la artrosis o la osteoporosis. También viene de tribus, por ejemplo, la tribu de los maoríes, que eran tatuajes que se iban pasando de generación en generación. O sea, no hay un registro desde cuándo comienza la cultura del tatuaje. Y a partir de ahí se fue descubriendo en diferentes culturas distintos tipos de tatuajes. Ejemplo de la cultura de los yakuza, si bien eran obras de arte lo que lograban los tatuadores, pero estaba mal visto porque los yakuza es una mafia, entonces lo tomaban como que toda persona que estaba tatuada pertenecía a esa mafia. Dolorosas son las cercanas a las articulaciones, por ejemplo el codo, esta parte del brazo, bueno, las costillas, el cuello, el pecho, la parte interna de la pierna, el pie, son zonas dolorosas. Y las que menos duelen, bueno, son los brazos, la espalda, la pierna, el muslo. O sea, la zona que yo recomiendo para tatuarte, si es tu primera vez, tiene que ser una zona, un tatuaje chico, por ejemplo, y tenés muchas zonas para tatuarte, como para empezar. Depende de tu idea, depende de qué busques vos, es a dónde te voy a aconsejar que te hagas y qué tipo de cosas te podés hacer. Y a la gente que se quiera tatuar por primera vez, les recomiendo que busquen un buen tatuador, depende de lo que se quieran hacer también. No todos hacen el mismo estilo y que busquen algo que los represente, que signifique para ellos algo. Yo creo que no es recomendable tatuarse por primera vez en un lugar tan visible porque justamente estamos viviendo una sociedad que se guía mucho de los prejuicios y de qué dirán o de la primera impresión, ¿no? Mi recomendación hacia ellos es que no se tatúe en un lugar visible, para evitar que el día de mañana el chico tenga algún prejuicio en lo laboral o le cueste conseguir trabajo, ya que acá en La Rioja el empleador es muy prejuicioso con ese tema. En La Rioja está hace un tiempo que está creciendo muchísimo la cultura del tatuaje. Hay un montón de gente que se lo hacen por moda, y otra gente ya porque lo hace porque le encanta tatuarse y ya es como parte de un ritual que tenés que tatuarte y está bueno. Y en La Rioja hay un poco de prejuicio. Yo me doy cuenta con la calle, por ahí con las personas, pero las personas más grandes, las personas jóvenes no. Y la primera reacción de la gente, a algunos les da impresión, otros por ahí te admiran, otros te miran con mala cara. Sobre todo para una mujer es como que lo miran, o sea, está más mal visto. Y ser tatuadora es un poco competitivo quizás para los hombres, para las mujeres también, porque generalmente la mujer de por sí es muy competitiva. Hubo casos que
mismos hombres te tiraban para abajo o hablaban mal en vez de apoyarte. Una, porque lo estabas alcanzando profesionalmente. Considero que las personas que piensan de que tatuarse es mancharse la piel son personas que se manejan con muchos tabúes o no, todavía no entienden bien cómo es que realmente el tatuaje es un arte y lo ven desde otro punto de vista. Considero de esas personas que te miran mal por tener un tatuaje o consideran que no es arte, que tienen que abrir un poco más la cabeza y, o sea, abrirse a otros gustos, porque no todas las personas van a ser iguales. Y el tatuaje significa mucho. Es un estilo de vida, es mi vida y significa, es todo para mí el tatuaje. Para mí, el tatuaje significa arte. Tener la posibilidad de llevar lo que yo hacía en una hoja de papel, de plasmar lo que yo hacía en una hoja de papel, llevarlo hacia la piel. Para mí, el tatuaje es un arte. O sea, desde el momento que te tatuas, ya es una historia. Es como una especie de conciencia externa que te hace acordar al momento ese, como que te hace crecer personalmente.